Bien, mis niños, ¿cómo están? Contentísimos porque, bueno, fue una semana muy, muy, muy bonita. Seguimos festejando el Día de la Educación Inicial. Recuerda que te hemos traído los bits de los cuentos más famosos de Disney porque reflejan mucho, pues, la infancia, ¿no? La inocencia, la fantasía, la ternura que tiene cada uno de estos cuentitos. Ahora, ¿viste que te las puse con un fondito? Pues sí, te cuento algo muy interesante. Walt Disney trabaja mucho en la música instrumental, la música clásica. En todos sus cuentos, si tú los habrás visto ya y habrás visto con papito y con mamita, es mucha música que se escucha de fondo. Y algunas también ya tienen letras, es decir, la canción de cada uno de los cuentitos. Pues bueno, vamos a continuar ahora con nuestros beats y vamos a decir el nombre completito. Tú puedes. A ver, ya yo voy a decir el nombre y tú lo vas a decir, pero primero los voy a pasar. ¿Listos? ¿Preparados? Ya. Vamos a comenzar con los beats de cuentos clásicos de Disney. La Bella Durmiente tuvo un final feliz porque fue salvada del malvado dragón. Y el que la salvó fue el príncipe. La Bella y la Bestia fue la película más exitosa de todos los tiempos y la primera película de animación que alcanzó los 100 millones de dólares. ¡Wow! Toda una producción muy carísima. Babi es una de las películas más recordadas por los fanáticos de Disney por la trágica y antológica escena de la muerte de la madre de Bambi. Pero esto no le resta encanto a la belleza de la película en sí. Sí, porque aquí muere la mamita de Bambi, muere porque la matan los cazadores. Y con esta película se logra proteger en varios lugares a los venaditos. Porque los cazadores pues mataban sin pensar en que podría ser una mamá y que está quedándose solo la criita. Es decir, una caza indiscriminada. La Sirenita. Ariel iba a ser el cuento de una niña rubia, ¿te recuerdas? Pero su cabellito al final fue rojo porque ambos directores eran pelirrojos. Y en el cuento de Ardensen no le puso nombre propio a la Sirenita. Fue Disney que le puso el nombre, no los hermanos Andersen. Fue Disney que le puso Ariel. Muy bien, ahora tenemos la Cenicienta. En Alemania, la versión de la Cenicienta, que forma parte de la colección de cuentos de hadas, es hasta ahora la más popular. ¡Wow! En Alemania siguen todavía escuchando, haciendo, por ejemplo, obras teatrales y todo de la Cenicienta. Blancanieves y los siete enanitos. Existe una película de terror. ¡Uy, no! Algunos productores hicieron una película, pero de terror, que hacía para adultos, no para ti, porque eres muy pequeño y los niños no pueden ver eso, ¿sí? A menos que lo hagas en compañía de tus papitos y que te expliquen todo. Muy bien. ¡Pinocho! En la historia, Gepetto, que era el papito de Pinocho, tenía dos mascotas, quienes eran Cleo y Fígaro. Cleo era él. Hola. ¿Quién iba a Nol? La pececita. ¿Y quién era Fígaro, Leonardo? El gato. Muy bien. La Dama y el Vagabundo. Se fue titulada en 23 lenguas. Wow. En muchos países se pudo ver en el idioma que correspondía. Pero no lo hicieron en quechua. Los Aristogatos. Es un cuento que narra la historia de una gatita y sus pequeños gatitos que son muy traviesos. Cuando tú veas esta historia te va a encantar porque esta gatita vive con una señora, es la madame. Y la madame adora a los gatitos. Y por último tenemos Dumbo, que ganó el premio de la academia, es decir, un Oscar, a la mejor música original de 1941. Dumbo simboliza mucho la diferencia que existe entre un ser y otro, ¿no? Por ejemplo, él tenía la peculiaridad de tener las orejitas muy grandes
muy grandes y por eso le trataban mal, le decían que era un fenómeno, le decían, le pusieron Dumbo porque Dumbo significa tontito, pero a él no le importó que le dijeran eso porque él al final vuela, lo que todos los elefantes no podían hacer, él sí lo hace, él vuela, entonces demuestra que su peculiaridad le ayuda en la vida a lograr mejores cosas. Así somos todos, chicos, tenemos ciertas características que nos hacen muy diferentes a otras, pero no por eso nos deben criticar y nosotros tampoco. Fijarnos si la nariz es muy grande, muy pequeña, sus ojos son muy grandes, muy achinados, muy redondos, no. Cada persona tiene sus propias características. Muy bien, ahora sí, vamos a hacerlo rapidísimo. A ver, voy a preguntar, y continuamos, Ariana. Bien, contestó Ariana. A ver, este es para Leonardo. Y Manuel. Dajiro. Oreana. Ariana. Dajiro. Leonardo. Y Manol. Y Oriana. A ver. Todos contestaron muy bien. Muy bien, mis chicos. ¡Ay! Imagínate, la próxima semana vamos a trabajar algo precioso. Cambiamos de unidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a ser el mes de dos personas muy especiales para nosotros. ¿De quiénes serán? Bueno, son de tres, pero una de ellas vive arriba en el cielo y dos viven aquí y una vive en tu casa. ¿Quién será? Ya nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, mil bendiciones. Por favor, quédate en casa, no te vayas a pasear. Todavía la cuarentena no se ha levantado. Lávate las manos constantemente, usa tu alcohol en gel, usa alcoholcito, no estés saliendo a pasear con tu scooter, jugar a la pelota, obedece por favor, porque si nosotros queremos que algún día volvamos a los salones, tenemos que apoyar quedándonos en casita. Y mamita, por favor, no expongas a tu hijito, porque después no los vas a poder ver, no te dejan entrar al hospital. Besos, cuídense mucho, adiós.